El tema es con lo que se declaró por parte de nuestros compañeros Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, y Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, en entrevistas que tuvieron en unos medios, es la suspensión que ellos decían. Yo lo tomo como el espacio para construir, dialogar, lo señalé, tuve una llamada telefónica con el diputado Santiago Krill, que merece todo nuestro respeto, siempre en el afán de construir, de ver hacia adelante, de fortalecer y de trabajar en la coalición, y ese es el espacio que tenemos nosotros de diálogo. Y yo lo que digo, si ellos creen que es eso, que voten en contra. La gente lo que quiere es la presencia y la coadyuvancia para darles paz y tranquilidad. Pero más allá de los medios, ¿les va a pedir alguna reunión privada en las siguientes horas? No, yo creo que al final del día los espacios de comunicación siempre están. Yo creo que es importante siempre pensar en la coalición, pensar en México. Este es un tema del país. Aquí lo más importante es fortalecernos, fortalecer el trabajo, estar con la gente. En Palacio Nacional se dice que tuvo una comunicación con la gente de Consejería Jurídica, que la diputada tuvo comunicación con gente de la Consejería Jurídica de Presidencia. Pues esa telenovela está buena para Netflix. Está volada. Está buena, pues es una super volada.